Bienvenidos a este segmento de Vagando con PH. Nos encontramos siempre en el departamento de Chalatenango, en un municipio muy espectacular. Nos encontramos en San Luis del Carmen. Este segmento de Vagando con PH está destinado para que conozcamos los diferentes atractivos naturales y culturales de los destinos que tiene nuestro amado país, El Salvador. Así es que conozcamos más sobre este municipio y hagamos nuestro recorrido. Para comenzar a comentarles, la posición geográfica de San Luis del Carmen está limitado al norte por Azacualpa, Chalatenango y San Miguel de Mercedes, y al este y sureste por Potonico, al sur por Suchitoto y al sureste, oeste y noroeste por San Francisco Lempa. El área del municipio es de 21.31 kilómetros cuadrados y es mayoritariamente montañoso, con la excepción de la planicie de la orilla del embalse Cerrón Grande. Fue fundado en 1760 en las tierras que ocupaba una hacienda llamada San Luis. Para 1850 se convirtió en pueblo y en 1855 pasó a formar parte del departamento de Chalatenango con el nombre de San Luis del Carmen. En 1890 tenía una población de 1389 habitantes. Entre sus cantones podemos mencionar tres, que son El Pital, Los Naranjos y Santa Cruz. San Luis del Carmen es uno de los municipios con menos población en Chalatenango y en El Salvador. De acuerdo a su censo, en el 2007 contaba con unos 2200 habitantes. Cabe mencionar que la población es muy baja por factores de la inundación de las tierras cuando se creó el embalse del Cerrón Grande y la guerra civil que se vivió en El Salvador en la década de los 80. Debido a la mayoría de las personas de la comunidad emigraron hacia la capital y hacia Estados Unidos, reduciendo drásticamente el número de habitantes. El municipio celebra sus fiestas patronales del 15 al 18 de octubre en honor a la Virgen del Carmen. También cuenta con una plaza para jornadas taurinas, siendo una de las mejores a nivel nacional. Su agradable clima y la humildad de su gente hacen muy agradable este lugar. Entre sus atractivos turísticos se encuentra el lago Suchitlán o embalse el Cerrón Grande, donde podrá realizar paseos en lancha o, por qué no, disfrutar un exquisito platillo en el restaurante flotante. También puede visitar la iglesia parroquial, cuya construcción data de 1820, convirtiéndose en una estructura con muchísimo valor histórico. Existen dos vías de acceso para llegar a San Luis del Carmen. La primera es pasando por el municipio de Chalatenango, San Miguel de Mercedes, Azacualpa y San Francisco Lempa. La carretera se encuentra en perfectas condiciones. También se puede llegar a través de Suchitoto, dirigiéndose a Puerto San Juan, donde puede abordar el ferry o tomar una lancha que le llevará a este impresionante destino de San Luis del Carmen. Comentarles también sobre este impresionante destino, que fue en ese año de 1760 y 1807, se mencionaba que era una aldea de ladinos cuyos vecinos poseían cinco caballerías de tierra, dentro de los cuales se encontraba la hacienda del mismo nombre, con propiedad de don Agustín Mojo y compañeros. Perteneció a San Salvador entre 1824 y 1835 y a Cuscatlán entre 1835 y 1855, pero para el año de 1850 fue erigida como pueblo en Chalatenango. Así es que continuamos con este impresionante recorrido en San Luis del Carmen.
es así como terminamos este impresionante recorrido en este municipio. Recuerda, por favor, suscribirse, activar la campana para las notificaciones, para que lleguen los videos de manera inmediata de esos recorridos de nuestro país, El Salvador. Recuerda, por favor, compartirlo, dar su like y comentar sobre algún destino en particular. Así es que nos vemos en el próximo segmento de Vagando con PH. ¡Saludos!